Arratsaldeon. Lehenik eta ben taldea zori egin du, ez? Oso ez da erraxa partida guztia eraman dugun bezala eramatea, esaten nien, ez? Bigarren zatian ez dut behar izan utxarterik eskatzea, ez? Partida gelditzeko, ze hauetan askotan erraxatzen zea hain ondo hasita eta hordikan aurrera zailtasunetan sartzen zea, eta bueno, taldeak eukigu momentu bat, baina erantzun dugu, eta ondo erantzun dugu bigarren zatian, ikuste eto sondo lertu egula ze akats mota ezin genitun egin, lehenengo zatian, beraien jokoa kontrolatu dugu, ez diegu beraien erritmoan utzi sartzen, eta guk eraman dugu partioko erritmoa, errebotean hasieran oso ondo gongera, gero egia da erasoko errebote batzu bigarren zatian hartu izkigutela, eta bigarren laurdenaren bukaeran erresazioagatik, baina gainontzekoan ondo gongera, eta nik uste taldea zorintzekoa dela, eta pozik egoteko dela alako garaipenak etxean ukitzea, ez? Decía que bueno, quería felicitar a los jugadores, ¿no? Porque no es fácil llevar todo el partido como lo hemos llevado. En la segunda parte les he comentado, ¿no? No he tenido que pedir ningún tiempo muerto para parar parciales de Cáceres, que normalmente entras en la relajación cuando empiezas con ventajas tan pronto. Y bueno, el equipo ha sido consistente en todo momento, creo que ha sido importante, quitando un momento en el final del segundo cuarto y otro momento en la segunda parte hemos controlado el rebote como lo llevamos controlando. Sí que hemos hecho alguna pérdida de más, pero el resto ha sido muy consistente, hemos entendido muy bien lo que teníamos que hacer, qué errores no podíamos cometer contra Cáceres, no les hemos dejado entrar en su ritmo y bueno, creo que hemos controlado el partido y es para estar contentos, darle valor, porque a veces cuando ganas cómodo parece que tiene menos valor que cuando sufres hasta el final y remontas, como hizo contra Menorca, y creo que es importante darle valor a esta victoria, otra más en casa, y para nosotros es muy importante. ¿Qué importancia le das a la salida del partido? Porque habéis bailado desde el principio, o sea, les habéis roto el partido enseguida porque ha tenido ese marcador y luego es que ellos no pueden ni volver, ¿no? Sí, para mí es tan importante el romper al principio y salir con las ideas claras para no dejarles anotar como querían, como consolidar eso, ¿no? Porque, por ejemplo, antes de venir a casa, de aquí, lo último que he hecho es ver el Madrid-Unicaja. Unicaja iba 20 abajo, ¿sí? Y ha remontado y ha ganado en el Wizzic. ¿No? Y este tipo de partidos donde te vas muy pronto al principio, a cualquiera le puede pasar que falles, ¿no? Y bueno, al final es importante mantener esa mentalidad, tan importante como entender el plan de partido y dónde queríamos atacarles y sobre todo cómo queríamos defenderles, porque si os fijáis en la primera parte muchos de nuestros canastas vienen de controlar el rebote y salir, ¿no? Vienes de esas situaciones y era sobre todo cómo saber defenderles, ¿no? Y luego no acelerarnos en exceso en ataque, ¿no? Eso es lo que hemos hecho bien. Y luego eso, a partir de ahí, pues bueno, hacer un partido consistente, reducir el número de errores que hacíamos, no hacer riesgos inútiles y poco a poco, pues hacer camino. No, bueno, yo entiendo eso, ¿no? Pero bueno, aquí hay que estar. Y no he visto ningún partido que teniendo dos puntos en la clasificación en el minuto 15, ¿no? Entonces, por mucho que vayas en el minuto 15 ganando, aquí hay que consolidarlo hasta el final y el resto de los equipos, por mucho que nos veamos 20 abajo, nosotros vamos a seguir manteniendo esa ilusión, esas ganas de competir hasta el final, ¿no? Y tenemos que saber que el resto de equipos lo van a hacer, ¿no? El tema es eso, que se encuentren con un muro delante y les digamos, no, hoy no toca y que seamos capaces de aguantar esa diferencia. Y creo que mentalmente ahí hemos estado bien y además han podido participar todos los jugadores haciendo eso y creo que es importante. Oye, siempre es muy importante ganar tanto en casa como fuera, pero sobre todo ganar en casa, ¿no? Delante de tu gente. Lleváis una racha impecable aquí. Sí, para nosotros es importante ganar evidentemente en casa, pero por lo menos, o sea, enseñar que nosotros vamos a competir y vamos a pelear cada partido de casa y que vamos a ir a muerte. Fuera también, pero es que en casa no es negociable en ningún momento, ¿no? Porque lo hacemos delante de nuestra gente y porque hay un déficit a nivel social que los primeros que tenemos que dar ejemplo somos nosotros. A veces nos saldrán las cosas mejor o peor a nivel de juego, haremos mejores o peores planteamientos, pero lo que es nuestra actitud y predisposición en casa tiene que ser esa, ¿no? Y eso es algo que insistimos todos los días. Por ahora nos está saliendo bien, es posible que algún momento no lo consigamos, pero es uno de nuestros objetivos, más allá de ganar los partidos, y creo que tenemos que marcarlo y los jugadores lo tienen que tener claro. Por ahora lo estamos teniendo, pero va a ser algo difícil de mantener y que tenemos que ser ambiciosos en eso. Por mi parte, una última. ¿Qué valoración haces del debut de Guya Vilón? Bueno, bastante ha hecho para llevar lo que lleva, ¿no? Bien, no, estamos contentos con él. Es un chaval muy implicado, con muchas ganas, se ha adaptado muy, muy rápido al grupo
y creo que nos va a ayudar. Estaba acelerado en algunos momentos, ha hecho ciertos errores de no conocer la liga, pero bueno, y también de estar ansioso, pero yo creo que para ser su primer partido es un buen inicio y a partir de ahí seguro que él crecerá porque es un jugador ambicioso y creo que sí que nos va a ayudar, nos da ese nivel físico que antes no teníamos y bueno, si él lo entiende nos va a echar una mano y sus compañeros le van a echar una mano para que se pueda adaptar lo más rápido posible. Estamos viendo al mejor Mikel Motos de siempre. O sea, las sensaciones que estamos viendo al más regular, al más metido, al más acertado, sobre todo, y luego, iba a decir si sí, el mejor, pero tienes a un base, que no sé si es el mejor de la liga, pero Shorozov es top 3 seguro de la liga. Entonces, es que son dos de aquí y te están dando mucho este año. Sí, pero sinceramente lo que más me dan no se ve. O sea, lo que más me dan no se ve. Y es el día a día. Y es el trato que tienen hacia mí y cómo me han ayudado a la hora de adaptarme yo aquí y de adaptar a los jugadores y a los compañeros, ¿no? Y creo que ellos me ayudan mucho. Xavi le he dicho que mande una jugada a falta de 3 minutos con el partido sentenciado y se ha enfadado porque se ha equivocado de jugada y me ha venido a pedir perdón, ¿no? Entonces, esas cosas no se ven y creo que son un ejemplo, si están así, son un ejemplo a nivel de valores para como los niños que estaban ahí y la verdad es que estoy muy contento de que Mikel sobre todo lo que está haciendo es cometer pocos errores, entender a lo que tiene que jugar y lo está haciendo muy bien y Xavi nos ayuda en muchísimas cosas y creo que es súper importante y estoy muy, muy contento de que ellos estén bien, que estén contentos y que nos puedan ayudar a nosotros. Es que riesgo. Gracias.